yeah Continuamos con su programa Visión RDN. Siempre se lo digo de manera subliminal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí lo ven en pantalla. Usted le va a dar a suscribirse, va a activar la campanita. Este programa le va a llegar en tiempo real. Ya somos más de 18.800 suscriptores con más de 2 millones de reproducciones. Hoy tenemos un invitado muy especial aquí. ¿Quién es una es generacional, o sea, una, una evolución generacional de lo que de, de Francisco del Rosario Sánchez, que es el patriota que dijo, entro por Haití porque no puedo hacerlo por ninguna parte, pero si alguien pretende marcillar mi nombre, díganle que soy la bandera dominicana. Hoy tenemos un dominicano radicado en Chile, un gran profesional, comunicador también, que es Carlos García, que nos va a hablar eh, temas interesantes. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bueno, gracias Ariel sí. por la invitación y... Y saludando a toda tu audiencia, cada vez llega más lejos. ¿eh? No, Bastante no. Gente. Muchas gracias. Tú sabes que eh, tú eres amigo de nosotros. Este, no te lo tengo que decir, que este programa es tuyo y del pueblo dominicano. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Carlos, me gustaría que eh, en esta pregunta edificara al público sobre tu, tu vinculación con Francisco de Rosario Sánchez, primero, para que sepan. Bueno, todos saben, eh, o por lo menos los jóvenes que se han preocupado de estudiar la historia de nuestros próceres que Francisco Rosario Sánchez fue un político, abogado, activista eh, político desde muy joven, eh, estuvo casado con, con varias mujeres, una de estas señoras eh, que se casó con él, que fue la primera, eh, de ahí de, viene mi linaje, ella eh, pues tuvo cinco hijos, él, él, fue, <laughs> él fue bastante sí, fértil, sí. como todos saben, y, y de ahí viene pues mi descendencia, yo no firmo el apellido del Rosario, porque las mujeres regularmente no, no pueden extender el apellido, sí. sin embargo mi mamá sí lo firma, eh, entonces yo vengo perteneciendo a la quinta generación, es decir, soy Chosno de él. Sí, tú con esa generación y ese vínculo sanguíneo con ese padre de la patria, quien dio su vida por esta patria, desde Chile, ¿cómo tú ves la República Dominicana ahora con este tema de la protesta, relacionándolo sí. con, con Chile? Mira, la verdad es que nosotros llegamos a Chile justamente por las pocas oportunidades que se nos dan a nosotros los profesionales acá en República Dominicana y tú sabes que tienen un escape importante de talento. Sí. Eh, son casi un 30% de dominicanos que terminan yéndose a otros países. Nosotros eh, desde allá, desde una perspectiva distinta, donde ya tenemos un punto de comparación, lo que vemos es un, un desorden mayor que el que ven nuestros hermanos acá en República Dominicana. Pero de alguna manera el pueblo dominicano está despertando y por eso tampoco permite que se politice las manifestaciones populares que se están dando en diferentes lugares del país. A pesar de que nosotros somos solamente tres regiones, la gente se está expresando popularmente y de alguna manera esto va a tener que terminar. O sea, el pueblo de alguna manera tiene que utilizar el acceso al Internet, el acceso a la información y darse cuenta. Que nosotros, pues ya basta de, de ser manipulados, de que sigan endeudando el país, de que el país no tenga el crecimiento que debería tener. Sí. Ahora hemos visto también que tú estás en la actividad política vinculado con el candidato presidencial del PNBC, que es Ranfi Domínguez Trujillo. ¿Cómo está Ramfi Domínguez Trujillo en este momento en la diáspora? Mira, justamente el proyecto nace en la diáspora. Eh, Ramfis Domínguez Trujillo como todos saben nació en condición de exiliado a través de su mamá eh, adquiere inmediatamente la nacionalidad de sus padres que los dos son dominicanos por lo tanto tiene una documentación eh, dominicana desde niñito y el proyecto como bien nace en la diáspora es donde más fuerza tiene o sea si Ramfis tiene acá mucha fuerza, tiene una fuerza aún mayor en la diáspora estamos hablando de 840 mil dominicanos que en la diáspora pueden eh, votar y nosotros andamos con números que oscilan entre el 75 y el 85%. El 85% así de la diápora se identifica es. con Rafi Domínguez Trujillo. Así es. ¿Y los y lo dominicanos allá en Chile? ¿Cómo tú lo sientes con eso? Mira, eh, los dominicanos, tú sabes que el dominicano cuando se va, independientemente de la preferencia electoral, el dominicano se va en búsqueda de mejores oportunidades, sí. por lo cual su principal foco está en producir dinero, mandarle a la familia y obviamente mejorar la calidad de vida de él y de los suyos. Pero aún así el dominicano, por ejemplo, en Chile, está muy conectado eh, al tema político, está muy preocupado de lo que sucede en su país, porque todo todo el que se va quiere regresar en algún momento, está esperando, digamos, esa oportunidad de, de que todo se se mejore, de que haya un equilibrio y de que haya mejores oportunidades. Reitero. Pero el dominicano y en Chile también está bastante esperanzado en que a Ramfi se le dé la oportunidad para ir a, a elecciones y votar por Ramfi. O sea, la gente que me ha escrito por todas las sí. redes sociales, o sea, impresionante eso. Sí, y tú como, como ente profesional en la comunicación, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú has logrado conectar? Porque te he dado seguimiento a ti. Eh, tú tienes muchos seguidores, mucha gente que se identifican con tu comentario. Eres un gran profesional Gracias. en lo que es la comunicación, pero ¿cómo tú logras eso? Mira, lo principal es ser objetivo, sí. es ser un hombre que, un profesional que, que lleve la verdad, eh, que sea imparcial. Por eso nosotros creo que hemos conectado con el público, porque finalmente tú puedes engañar a alguien una vez, quizás dos, sí. si eres muy bueno engañando, pero finalmente la gente se decepciona y no te sigue si tú llevas la mentira. Entonces, cuando tú llevas la veracidad, que tú eres objetivo en los comentarios o los análisis que tú puedes hacer en la televisión, la gente termina siguiéndote porque la gente escudriña, la gente investiga y la gente sí. quiere escuchar a la persona que es imparcial, aquel que te lleva el mensaje sin estar parcializado con nadie. Sí. Y el tema de la migración, Carlos, tú que eres una persona que vive en la diáspora, ¿cómo tú lo ves? Bueno, eh, Ariel, tú sabes que el fenómeno de la, de la inmigración, que es un fenómeno mundial, uh -huh. hoy día, por ejemplo, estamos hablando de 272 millones de inmigrantes a nivel mundial, de Estamos hablando que América y Europa son los dos continentes que más albergan eh, inmigrantes. Estados Unidos solamente tiene 51 millones de inmigrantes, de los cuales hay aproximadamente 12 millones indocumentados, y Europa, que tiene unos 82 millones de inmigrantes. Chile, donde resido yo, ha tenido un crecimiento que ha generado mucho impacto eh, con el crecimiento migratorio. Es decir,. Hace una década atrás Chile tenía apenas un 1.5% de participación inmigrante. Hoy día tiene un poco más de un 6%. Es decir, tiene aproximadamente un millón y medio de inmigrantes de una población de aproximadamente 19 millones de habitantes. Tú sabes que Chile también es parte de, de la OCDE, de los países eh, de la Organización para la Cooperación de Desarrollo. Sí. Eh, y bueno, de América solamente México y, y Chile. Perdón, Colombia desde el mayo del 2018, también el consejo del organismo eh, le permitió acceder. Y estos países que demuestran un crecimiento económico importantísimo, sí. eh, eh, tienen como promedio un 10% de, eh, como tasa de inmigrantes. Chile apenas tiene un 6%. Sin embargo, como el crecimiento ha sido en muy pocos años, ha generado un impacto... Eh, Contundente en la sociedad y muchos muchos se sienten ya un poco invadidos. Y más aún en la capital, que alberga casi 9 millones de habitantes, sí. donde se concentra más de un 60% de los inmigrantes. Es decir, la mayor parte está en la capital, que es donde percibe eh, la gente que hay una, una cantidad de inmigrantes eh, que, a la cual no estaban acostumbrados. Pero el fenómeno migratorio se está dando a nivel mundial, o sea, y, y en comparación hombres-mujeres. Eh, prácticamente son cifras similares. Son es un, similares. Es un poquitito más eh, el porcentaje de hombres que de mujeres, pero son cifras muy similares. La diferencia no es significativa. Y la gente lo hace buscando eh, nuevas oportunidades, donde le son negadas. El ser humano, desde la prehistoria, emis, bu busca, busca salida, busca alternativa. Ahora, nosotros. Ariel, aprovechamos este espacio sí. para pedirle a, a nuestros hermanos dominicanos, porque ya esto es parte de nuestra tradición y nuestra cultura, claro. eh, nuestra costumbre, eh, el, el irnos del país. Muchas veces la gente está bien aquí, pero quiere irse. Quiere, quiere buscar otro nuevo horizonte. Quiere irse. Entonces, muchas veces, ¿dónde está el, el tema, la oportunidad de mejora? Que muchas veces, Ariel, la gente lo hace sin asesorarse, sin investigar, y se va, hipoteca la casa, eh, toma préstamos. Y se va de manera indocumentada. Yo quiero hacer un llamado a, a nuestros hermanos dominicanos que si van a viajar lo hagan de la manera correcta, por las vías que corresponden. Están las diferentes páginas de los consulados, asesórese. No comete el error de irse porque alguien le contó que usted va a ganar miles de dólares, que, sí. que todo es fácil. No es así. Son miles de dominicanos que pierden la vida yéndose de manera clandestina. Yéndose eh, no solamente en Yola, son muchas mujeres las que son abusadas, que son robadas. Eh, camino a Estados Unidos por lo que es eh, América Central Continental, Nicaragua, Honduras, Guatemala, que son abusadas, que son robadas. Y lo mismo acontece en Chile, cuando muchos dominicanos también deciden irse a Chile a hacer vida y lo hacen de manera clandestina. Cuando usted ingresa a un país de manera eh, irregular, por un paso no habilitado, usted inicia una relación con ese país de la peor forma. Usted está violando las leyes de ese país y muy posiblemente tenga problemas para poder hacer la documentación e insertarse en la sociedad de la manera que usted eh, se había creado como perspectiva. Claro. Y se le hace difícil. Sí. Y te vulneran los derechos. Termina siendo hacinado, termina siendo vulnerado, no te dan trabajo porque entonces los estados lo que hace es que te ponen una multa como empresa. Sí. Sí. Y nadie quiere que le pongan multa. Y mucho más si las multas son altas, sí. entonces ahí está el llamado para que la gente, si va a viajar lo haga como corresponde, con una visa consular. Sí, por eso te traemos también como profesional en esa parte que tú dominas el tema migratorio, para edificar al público Porque tú sabes que estos son temas importantes que por eso es que llegan porque tú estás edificando al público en ese sentido. Ahora, yo quiero preguntarte algo acerca de Chile, vemos que el Banco Mundial posicionó a Chile entre los países con mejor crecimiento y per cápita es uno de los que menos problemas económicos tenía de, de, de la región de América. Así es. Entonces, ¿por qué un país que es señalado con una buena economía, entonces hay un estallido social? ¿A qué se debe? ¿Tú que vives allá radicado o tienes alguna información? Sí, eh, lo, lo que tú acabas de hablar, eh, realmente, eh, a pesar de eso, Chile tiene una deuda externa, sí. que es casi el doble de la de nosotros. Uh -huh. Y el, el ingreso per cápita del que hablabas... Está casi en 16 mil dólares en Chile y nosotros estamos poquito más de 8 mil dólares en el ingreso per cápita de República Dominicana. Sí. Eh, yo considero que, que este estallido social que se genera en octubre del reciente año pasado en Chile se debe a que el chileno, eh, después de la dictadura, en el 90, con Augusto Pinochet, sí. eh, el, el chileno tiene casi 30 años eh, aguantando diferentes gobiernos, que son la democracia, y que entienden que no ha sido lo suficiente, eh, lo suficientemente eh, contundente la respuesta que ellos han solicitado y que, bueno, el chileno no está dispuesto a aguantar eh, eh, las bajas pensiones que están recibiendo. Entonces la gente se fue a la calle y, y tú sabes que esto se originó con, con el aumento del pasaje, que al día siguiente sí. eh, eso se disolvió, pero la protesta continuaron y continuaron con más fuerza. El chileno eh, parece que despertó primero que, que el pueblo dominicano. Nosotros eh, eh, esperamos en Dios que no se repita exactamente lo que se dio allá porque esto fue un escenario aprovechado por los delincuentes los banda, lo para sé. robar, para saquear, no solamente el sector público sino también el sector privado y esto ha afectado a la economía de Chile en, en todos los sectores. O sea, Turismo, las cumbres internacionales como la OCDE, la COP25 y otras importantes conferencias fueron suspendidas. Y esto ha afectado a la credibilidad y la imagen internacional de Chile, que es lo mismo que está ocurriendo con nuestro país, con República Dominicana, que nuestra imagen también se está viendo muy afectada. Solamente con el tema de las elecciones suspendidas, a mitad de un proceso, ya estamos generando una imagen bastante fea. Pero los dominicanos no solamente aquí despertaron, en todos lados tuve manifestaciones en Chile, en Europa, en los Estados Unidos, en, todo en apoyo a lo que está sucediendo aquí. Sí. El pueblo está, está despertando y los políticos van a tener que ceder o inventarse otra forma de engañar al pueblo dominicano. Sí, Carlos, muchas gracias. Llegó alguien que tenemos en común, que el tiempo ya, tú sabes sí. que es un dictador. Eso es así. Pero quiero decirte ya, antes de finalizar el programa, que tú tienes la puerta abierta. Sabe que cada vez que venga tiene tu espacio aquí. Ya eres parte del staff de, de, de Visión RDN. Y puedes contar con nosotros desinteresadamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por, por la atención. ¿verdad? Da tus redes para que te sigan ya a breve. Arroba García Carlos RD en todas las redes sociales. Ya ustedes saben, los seguidores de Visión RDN sigan a Carlos, un profesional a carta cabal. Así que hasta la próxima.